colegas, a las autoridades que nos acompañan, a los profesores, a los padres de familia y a todos los alumnos, tanto del Colegio Simón Bolívar como del Daniel Becerro Campo y de Los Ángeles. Como bien lo ha dicho el director del colegio, yo soy exalumno de Simón Bolívar y realmente me siento como en casa. Muchos años yo he participado de todo el estudio aquí en este colegio. Yo me acuerdo, hablando de deportes, que la canchita de básquet quedaba aquí. Aquí practicábamos el básquet no solamente en las horas de educación física, sino también en todos los recreos. Aprovechábamos los minutos que teníamos para hacer la práctica del básquet. Y ahora vemos de que la institución Simón Bolívar tiene una construcción nueva que quizás es la envidia de muchos colegios de la región, y se está complementando con las instalaciones deportivas. Tienen su coliseo, está por concluirse su campo de fútbol. Entonces lo que faltaba ya era la implementación para práctica del deporte, precisamente del material deportivo, ¿no? Que el día de hoy estamos haciendo entrega como gobierno regional a la institución educativa Simón Bolívar, Daniel Becerra Ocampo y Los Ángeles. Y estamos dándole para la práctica de tres disciplinas: fútbol, vóley y básquet. Y está entregado en proporción de la cantidad de alumnos que tiene cada institución educativa. Por eso son 32 Ángeles, distribuidas en número equivalente: 11 para fútbol, 11 para básquet y 11 para vóley. Incluso para básquet en las diferentes categorías. Luego en Daniel Becerro Campo tenemos cerca de 150 pelotas que se está entregando, tanto para fútbol, vóley y básquet. Y para Simón Bolívar superamos las 180 pelotas que estamos entregando. En consecuencia, van a tener implementos. Y como ha dicho, si tenemos alumnos de calidad, los implementos también tienen que ser de calidad. Las pelotas son de calidad para que pueda hacer una práctica intensa de deporte, y no quisiéramos de que estén guardadas en los almacenes. Lo que queremos es que se usen. Yo quisiera que cuando vengamos de acá algunos días, semanas o meses, estén usadas las pelotas, que estén gastadas. No hay problema que se gasten, el problema es que se pierdan. Eso es el problema, ¿no? O sea, que cuídenla, pero úsenla, gasten. Cuando ustedes reciban computadoras para los salones, úsenla con cuidado, pero las cosas hay que usarlas con responsabilidad, pero hay que darles el máximo uso. Por eso estamos satisfechos, porque el gobierno regional tiene la educación. Que la enseñanza es el ejemplo, y el ejemplo indudablemente conlleva a esta, no solamente la práctica del deporte, sino también la práctica del arte a través de la danza. No, una vez más solicito de todo el día 25, y así como también se representa artísticamente ahora a través del fortalecimiento con la entrega de materiales deportivos a las instituciones educativas, también el gobierno regional de Moquegua a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Thank you.
sentimientos. Es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas. Pelota número 7 y 12 sudaderas, 24 sudaderas de fútbol, 12 juegos de rodillera de voleibol, 18 juegos de canillera de fútbol y 12 sudaderas de voleibol. Invitamos al director del colegio para que reciba este donativo. Presentes, profesores, alumnos, beneficiarias, debo manifestar nuestras palabras de profundo agradecimiento por este aporte con material deportivo que servirá para que los profesores, conjuntamente con los alumnos, desarrollen el área de educación física de una manera más eficiente. Este aporte es importante porque mucho tiempo estábamos esperando por este proyecto que estaba dormido y hoy se hace realidad. Compañeros todos y de las demás instituciones educativas, sean ustedes muy buenos días. Simplemente quiero dar las gracias por esta donación que nos han dado el día de hoy. El día sábado vamos a hacer la edición de nuestros juegos deportivos en nuestra carrera de buena manera. Decirle al señor, a todos los presentes, que nosotros nos volveríamos